Nos encontramos ahora en la estación Chorrillos. No está el segundo zigzag. El tren se detiene unos minutos para volver a retomar con marcha invertida, como estamos viendo ahora, el ascenso, y va quedando detrás la vía que viene desde Salta. Continúa el ascenso con marcha hacia atrás. Sigue viéndose ahí abajo la vía que dejamos hace unos minutos. Las cuadrillas de mantenimiento al costado de la vía, que necesita cuidados permanentes. Y se ven por aquí algunas señales que ya están en desuso. Ahora tenemos un viaducto y otro viaducto más. Luego el tren se va a detener y va a iniciar, después que el cambista haga su trabajo, por una vía ascendente hacia San Antonio de los Cobres. Acá ya se ve el paisaje. Las vías que van quedando debajo. El tren ha superado ya el zigzag y ahora estamos bajando un cobertizo, un artificio de ingeniería que hace que los chorros de vertientes de altura no caigan sobre las vías. La estación ahora la vemos abajo. Hay alguna formación detenida, hay una locomotora. Se ve algún vagón reservado, una capilla, que es lo que conforma el paisaje de la estación Chorrillos. Ahora el tren está avanzando hacia un túnel. Gran esfuerzo porque está en ascenso. Y entra ya la formación en el túnel. Mientras tanto todavía se ve abajo la capilla y la estación Chorrillos. El tren ya dentro del túnel hace sonar el silbato permanentemente. Y ahora nos encontramos con otro viaducto. Se pudo ver recién la ruta 51, que va zigzagueando permanentemente con este ramal. Hay que recordar que este ramal se comenzó en la época del presidente Yrigoyen y se terminó en la presidencia de Juan Domingo Perón. Ahora llegamos a Ingeniero Mauri. Una parada técnica, personal de gendarmería, algunos canes y continuamos marcha. Es una importante estación, Ingeniero Mauri. Acá hay un cementerio y algunos caseríos, viviendas en ruinas, algunas, otras no. Y el paisaje
exuberante de la alta montaña, con este tren que atraviesa la cordillera de los Andes, y lentamente sigue avanzando. Acá un rebaño de ovejas. Y llegamos a la estación Gobernador Solá. Solá fue uno de los impulsores de este ramal, por eso esta estación lleva su nombre. Como la anterior, tenía el nombre del ingeniero Mauri, que fue el constructor del ramal C-14. El letrero nomenclador, la bomba de agua, va a repostar un poco de agua el tren en este momento. Mientras tanto, algunas imágenes del paisaje, de la estación. La parte de comunicaciones, el reloj. Y algunos elementos que hacían el funcionamiento del ferrocarril en su momento de esplendor. Esas son las palancas para accionar los cambios, que ya están fuera de uso las señales. Y algunos de los pasajeros del tren bajan a estirar las piernas. Ahora ya vemos acá pasajeros subiendo al tren. Este es el coche de primera. Y el tren avanza raudamente hacia la próxima estación. Este es el bar. Y ya finalmente termina esta parte 2. We'll be right back.